Todo ese volado es la cornisa. La cornisa que se cayó. Buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, periódico El Puerto. Estamos aquí en vivo y en directo en el lugar de la tragedia, donde pues ayer por la tarde sucedió pues esta desgracia que todos o la gran mayoría de nosotros ya sabemos. Aquí pues ciudadanos, vecinos de aquí de la zona, están viendo cómo viste, esta situación, ¿qué opinas? No, pues una desgracia, ¿no? Y yo creo que la responsabilidad para el dueño del lugar, ¿no? Porque pues se supone que tiene que existir ciertos protocolos de seguridad cuando se realiza una construcción, por muy chica que sea el lugar, sobre todo si es un lugar de negocio, ¿no? Y sobre todo pues las autoridades, ¿no? Cuando vienen a inspeccionar, cuando vienen a ver los permisos, pues percatarse de si realmente es una construcción confiable, porque si no, pues pasa esta desgracia, que es muy lamentable. Sí, aunque era una construcción pues ya antigua, ¿verdad? Este es un bar que pues funcionaba desde hace muchos años, pues fue remodelado el año pasado, y pues ahí está la situación, que faltó esa verificación durante los trabajos de remodelación, y más aún que pues ya se habilitó el uso de la planta alta, que pues antes no estaba en servicio, antes nada más era el techo. Y pues ahora habilitaron la planta alta, que pues ya tiene una nueva carga, un nuevo peso, y que pues eso es lo que al parecer originó pues la caída de todo lo que viene siendo la cornisa o el volado, como le dicen. Erróneamente, muchos le llaman marquesina, no es la marquesina, esto es la cornisa o el volado, como popularmente se le conoce. Es lo que se desplomó en el costado norte. Estamos exactamente aquí enfrente es el terreno donde se instala la feria durante las vacaciones, en este gran terreno. Y de este lado se encuentra el Parque de la Paz, el Parque del Malecón, en la confluencia de las calles 21 con 68. Aquí pues a unos metros del Malecón de Progreso, estamos en la zona turística donde se registró esta tragedia el día de ayer, con saldo de 3 personas muertas, una mujer, un varón y una pequeñita de apenas 7 años de edad, según nos confirmaron el día de ayer las autoridades, como informamos de manera oportuna a través de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. Y pues así amanece el día de hoy. Desde temprano comenzaron a llegar reporteros de diferentes lugares, aquí de diferentes medios. Hoy temprano esta desgracia fue incluso transmitida a través de la señal de Televisa. Paola Rojas, la periodista Paola Rojas, informó de esto que aconteció el día de ayer aquí en Progreso, y pues eso ha dado pie a que otros medios también nacionales, ya se encuentra también otros medios nacionales están por aquí desde temprano, tanto periódicos impresos como estaciones de radio, así como canales de televisión. Ya se presentaron aquí desde temprano y están entrevistando a las personas. Se pusieron a entrevistar a los vecinos, a gente que pues posiblemente haya estado el día de ayer aquí, a los policías municipales también. Hablaron con ellos, ya sacaron la nota. Pues el día de ayer no estuvieron ellos por aquí, ¿verdad? Ellos ya se enteraron ya tarde y hoy vinieron a darle cobertura a esta situación. Y pues lo que acontece ahora pues es saber qué procederá, quién es el responsable o contra quién van a fincar responsabilidades por esta desgracia registrada el día de ayer. Es pues por la cuestión de que pues se realizó una remodelación reciente, y en ese sentido pues, ¿quién otorgó los permisos, verdad? ¿Quién otorgó los permisos para esta remodelación? ¿O quién lo verificó? Y en dado caso de que pues no haya habido permisos y no haya habido verificación, pues también es una omisión, es una negligencia, que pues también es una responsabilidad, ¿verdad? Según lo que hemos averiguado hasta el día de hoy, las autoridades municipales, encabezadas por el anterior ayuntamiento de José Cortés, fueron los que otorgaron los permisos para lo que vino a ser el funcionamiento de este lugar. Este lugar se comenzó a remodelar en abril
del año pasado, fue inaugurado o reinaugurado, porque ya estaba funcionando, en junio del año pasado. Hubo un evento inaugural y toda la cosa, pero la palapa no estaba en funcionamiento, no había nada en la parte de arriba. Y así estuvo funcionando a partir de junio. Pasaron unos meses y se comenzó a construir ya la parte de arriba, pero lo que viene siendo la palapa de la planta alta, pues ya se comenzó a construir en este ayuntamiento, con las autoridades actuales, ¿no? Ahora, allá está la incógnita. Ahí se encuentra la incógnita. ¿Quién dio los permisos? O si hubo permiso, o si no hubo, pues también quiénes son los responsables, ¿verdad? En este caso, para poder haber hecho esta obra, pues se requirió o se debió haber solicitado permiso, en su caso, a la Dirección de Obras Públicas. Y una vez de que haya concluido la obra, pues debió haber venido aquí Protección Civil para verificar si está todo en orden. Como ustedes saben, cada año, en los primeros meses, principalmente en enero, es cuando los nuevos ayuntamientos, las nuevas autoridades, es cuando llegan y te dicen: hay que renovar la licencia comercial, vamos a inspeccionar tu local, vamos a checar tus tanques de extintores, tus medidas de seguridad, tu señalética. Todo eso en los principales negocios de Progreso, pues ha sucedido en lo que viene siendo todo enero. Entonces, este negocio queremos pensar que pues posiblemente ya cumplió o habrá renovado licencia en el transcurso de enero. Y si no lo hizo así, pues también es una cuestión de negligencia, ¿verdad? De que pues estaba funcionando sin permisos. Eso no lo sabemos. Falta que el ayuntamiento lo informe más adelante. Esperamos que sea el mismo día de hoy, ¿verdad? Para saber cómo estaba operando este establecimiento, ¿verdad? Hay muchas aristas en este caso. Y a la hora igual de buscar responsables de quién fue originalmente, presumiblemente pues estamos viendo un posible caso de responsabilidad desde la administración anterior, que se vino arrastrando hasta esta administración. Y pues seguramente el alcalde Julián Zacarías pues ya ofreció investigar el caso y dar un puntual seguimiento, y es posible según lo que hemos averiguado, que rueden cabezas en breve tras esta negligencia. Tiene que suceder así, porque no es posible que se quede esta situación impune. ¿Quiénes fueron los responsables? Los funcionarios responsables de haber otorgado los permisos en su caso, o de no haber verificado la posesión de permisos y en su caso la clausura del lugar, pues por no tener permisos. No sabemos, ¿verdad? Esperamos que en breve se sepa. Y pues le comentamos, aquí nos vamos a acercar. Hay custodia policíaca, elementos de la policía municipal se encuentran pues desde anoche, desde ayer, después del problema. Aquí todavía incluso hay las mesas allá arriba, según nos informaron, había gente, allá pues se pueden ver unas botellas, hasta con su cerveza, está la cerveza ahí. Vamos a hacer un acercamiento. Todavía hay la botella y el vaso con cerveza. Seguramente hasta la botana está por allá. Cuando sucedió esto, o sea, había gente en la planta alta y también había clientes en la parte de abajo. Y pues definitivamente hoy informamos también de la situación que nos dieron a conocer el día de ayer los trabajadores del negocio, de que pues el administrador o el dueño pues ya tenía conocimiento de esto, ya sabía de que la cornisa pues tenía cuarteaduras, ya tenían conocimiento de eso. Incluso pues ya publicamos, lo podrán ver en nuestra publicación, hay unas fotos por allá donde clientes se tomaron la imagen y en el suelo se ve claramente la cuarteadura, que es precisamente todo esto que se vino abajo el día de ayer en la tarde. Pues aquí está, vamos a cruzar. Aquí está Así está el mocambo el día de hoy, un día después de esta tragedia que cobró la vida de 3 personas. A solo unos días de que pues se festeje
el carnaval, que pues es una época que atrae a mucha gente aquí en el puerto y que, como les dijimos, estas personas ni siquiera eran clientes del negocio, simplemente llegaron, se pararon, se pegaron allá en la pared para resguardarse del sol, y fue cuando la cornisa se vino abajo y pues los aplastó. Hay 8 personas lesionadas, son 8 personas, según lo que nos confirma nuevamente al día de hoy la Policía Municipal de Progreso, y 3 personas fallecidas, una niña de 7 años y 2 adultos, un varón y una mujer. Aquí está pues la escena. Todavía el lugar pues permanece con cintas amarillas. No, pues no hay paso, obviamente, hasta pues que las autoridades deslinden todas estas responsabilidades propias de un accidente donde hay fallecidos. Pues aquí los reporteros que han llegado pues han entrevistado pues a vecinos, a gente que ha pasado, les han pedido su opinión. Definitivamente pues es algo triste, algo lamentable lo ocurrido el día de ayer. Pues aquí les estamos reportando esta situación. Se espera que hoy las autoridades municipales pues informen al respecto, den a conocer pues algo sobre esta situación, que se aplique la ley sobre los que hayan sido en su caso responsables de esto. Hasta hoy pues el propietario del negocio pues no ha enviado ninguna información, ningún comunicado, ningún manifiesto sobre lo ocurrido. Desconocemos si ha asumido de alguna manera pues la responsabilidad por los gastos hospitalarios o algo, no lo sabemos todavía, pero pues esperemos que en breve pues se sepa algo y que pues las autoridades lo den a conocer. Pues amigos, esta es la situación que prevalece el día de hoy, un día después de este derrumbe en el bar Mocambo, aquí en la zona turística del puerto de Progreso. Gracias a todos por seguirnos en vivo y en directo en la transmisión de Progreso.com, Perito del Puerto. Les invitamos, les reiteramos a que compartan la transmisión para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el puerto de Progreso. Gracias a todos, reportando en vivo y en directo aquí desde el puerto, Oscar Pérez. Gracias.